Agradecer la invitación que se me ha hecho para estar hoy aquí y evidentemente de lo que ha dicho Ana respecto a mí no os conozco mucho, pues la cosa es que mira con buenos ojos. Pues un placer, repito, estar y más en esta lucha con nuestras compañeras. Al hilo de lo que comentaba Lidia, claro, yo creo que el principal problema que los abogados, a ver, yo os voy a hablar hoy desde la perspectiva de abogados, soy mediador también, pero os hablaré desde la perspectiva del abogado. El principal problema, por no decir el enemigo que ha tenido la mediación, ha sido la falta de información. La mediación nos llegó caída, boom, aquí tenemos la mediación. Nadie sabía lo que era la mediación. Efectivamente, teníamos mediadores que catalogamos, clasificamos como históricos, como ha citado Lidia, nuestro compañero Tony Vidal, que evidentemente hacía muchos años que practicaban la mediación y nadie sabía lo que estaban haciendo. Incluso me atrevería a decir que se les tomaba por chiflados del derecho, hacen cosas raras. Bueno, pues la mediación nos llegó y el problema es que había una absoluta falta de información. El propio abogado no sabía lo que era la mediación. ¿Y cómo vio el abogado la mediación? Pues como un enemigo. El mediador me va a quitar clientes, si me quita clientes significa que no voy a cobrar minutos. No os espantemos, fue así. Entonces, claro, cuando a un abogado le decías, oye, vamos a mediación, decían, no, hombre, si yo ya llevo 6 meses ya hablando, hacemos un acuerdo. No, no, perdona, es que no te estoy diciendo negociar, te estoy hablando mediar. No, si es lo mismo. De entrada se estaban confundiendo los conceptos de mediación con negociación. Cuando se iba al juzgado y había un juez que quería conciliar, también lo confundían, te decían, es que está negociando su señoría. No, perdón, su señoría en todo caso estará conciliando. Y conciliar significa no saber los intereses íntimos de las partes. Sí, el arbitraje lo distinguía en algo, porque claro, como arbitrajes no hacemos, hay que ir a un tribunal, pues claro, eso ya está fuera de nuestro campo. Por lo tanto, nosotros no arbitramos. Pero mediar, claro que mediamos, estamos negociando. Eso es mediación. Por tanto, evidentemente, esta falta de información, ya no solamente para justiciables, para el propio ciudadano, sino para el abogado, ha sido el principal enemigo con que la mediación se ha encontrado. Y ataco a mi sector, porque es cierto. Afortunadamente, la mediación es una experiencia joven, pero afortunadamente está cogiendo alguna madurez. Afortunadamente ya, y como bien decía Lidia, los nuevos compañeros nobles que están saliendo, cuanto menos, ya conocen el significado de la mediación. Para mí es un placer que hace años soy profesora de la Escuela Política Jurídica del Colegio Abogado de la Ciudad de Barcelona, y para mí es un placer el que antes veías que el alumno que estaba ahí tenía la idea de pensar el conflicto se soluciona en el juzgado. Y antes a lo mejor podía llegar a un acuerdo. Y ahora, afortunadamente, la idea que tiene es decir, el conflicto, lo último que hay que hacer para solucionarlo es llegar al juzgado. Primero hay otros caminos. Y ahora, en el primer camino que se está empezando a pensar es en la mediación. Mediación en paralelo a una negociación. Pero, de entrada, ya la mediación, los compañeros lo están pensando. ¿Es buena la mediación? No, la mediación no es buena. La mediación es buenísima. Para la parte, sí, y más para el abogado. Seamos prácticos. Mucho más para el abogado. ¿Perdemos dinero los abogados con la mediación? No, ganamos dinero. ¿Por qué? Porque no perdemos tanto tiempo. Y es así de claro. Es así de claro. ¿Cuántas veces, no sé si entre vosotros habrá algún compañero, pero Lidia después de, supongo que nos lo ratificarás, ¿cuántas horas hemos perdido el teléfono con, sin permitir la expresión, auténticas tonterías que te han... Oiga, es que me ha traído el niño a las 8:10 en vez de a las 8 porque me ha dicho que como de la actividad extraescolar sale 10 minutos más tarde, el tiempo no se lo puede quitar. ¿Qué quiere que llegue? Pues esto se ha reproducido muchísimo. El cliente te viene con un conflicto en donde sus intereses personales encubren todos los demás intereses. Intereses económicos, etcétera, etcétera. Es lo peor que le ha pasado en su vida. Porque, a ver, tú vas a un abogado porque han incumplido un contrato de transporte y llegarás al despacho del abogado muy enfadado
pero cuando sales del despacho del abogado, te vas a la calle, has quedado con un amigo, te has tomado una caña y el enfado se te ha pasado porque hablas del Barça o del Madrid o de una película. Pero claro, cuando estás inmerso en un conflicto matrimonial, en un conflicto convivencial, ¿qué ocurre? Que todo tu ser existencial, todo lo tuyo gira al propio peso. Entonces, se te rompen todos los esquemas. Es lo peor que puede pasar a una persona. Y muchas veces nos encontramos que el amor se ha transformado en odio. Y eso no deja llevar la situación adelante. El abogado se convierte en el confidente, se convierte en el psicólogo, se convierte en todo. Pero es que el abogado lo que tiene que ser es abogado, no tiene que ser otra cosa. ¿Por qué es buena para nosotros la mediación? A mí me interesa mucho la mediación, aunque no haya un acuerdo, aunque no haya ningún tipo de acuerdo. Desde un punto de vista egoísta como abogado. ¿Por qué? Porque el cliente ya me llega mucho más tranquilo. Todo lo malo que tiene dentro, ya lo han sacado. Y trabajas mejor con el cliente, te vienen mucho más relajados, te vienen mucho más tranquilos, mucho mejor. Y, evidentemente, la mediación es muy positiva si se consigue un acuerdo total. Pero si se consigue un acuerdo parcial, no sabéis lo que ganamos los abogados. Ganamos muchísimo. El terreno se nos alisa, pero muchísimo. Yo me acuerdo, hace años, de las primeras mediaciones, era un tema muy tenso. Había una torre fuera de Barcelona, había un piso aquí, había un menor, evidentemente. Había insinuaciones de abusos sexuales del padre para con el hijo. Claro, ¿sabéis aquello de que cuando el hombre del tiempo dice mañana granizo? Pues soy de granizo, pero con muchísima tormenta. Bueno, pues tuve la suerte de tener de encontrar a una compañera y os hablo al inicio de la mediación, pues que no sabía lo que era mediación, lo comentamos y dije, bueno, por probar, no pasa nada. Salieron de mediación con el acuerdo parcial de la adjudicación de la torre a uno y del piso al otro. A partir de ahí, firmamos una especie de convenio regulador provisional, que provisionalmente la guardia costa para la madre, mientras damos una reflexión, bueno, esa provisionalidad se ha convertido que a los 3 meses estamos firmando el convenio definitivo. Desde entonces hasta ahora no ha habido ningún problema. Y era un asunto, que es el típico asunto, que podíamos estar años en litigio, años en pleito. Y a personas pues, que evidentemente jamás nadie hubiera dicho que podían llegar a llegar a un acuerdo de mediación. Y a través de ese acuerdo parcial, después se llegó a un acuerdo total. ¿Esto es bueno para el abogado? Buenísimo, pero si el abogado no nos quita en el trabajo. Si después el acuerdo al que se dé mediación, somos los abogados los que le vamos a dar forma jurídica. Si el abogado puede hablar con el mediador, pero si tú le puedes decir al mediador, oye, me interesa que este punto no lo toquéis en las sesiones de mediación. Pues lo puedes decir, ¿por qué no puedes estar en contacto con el mediador? Pues mira, quiero que la mediación verse sobre temas económicos, sobre temas patrimoniales. Ellos, sobre el tema de la guardia costa de los menores, no, porque entonces creo yo que se puede ir el asunto mal, vamos a intentar solucionar en el patrimonial y eso es, ¿por qué no? El abogado puede plantear la estrategia, planificar esa estrategia al mediador. Luego el mediador ya hará su función. Y conseguido un acuerdo total o parcial, el abogado ya le dará esa forma jurídica. Pero claro, ¿dónde está la diferencia? Pues que si ha habido una mediación por medio, por ejemplo, yo he trabajado 15 horas y de la otra manera, si no hay mediación y consigo un convenio, esas 15 horas se me transforman en 400 horas de trabajo, como quien dice. Claro, aunque cobre un poco más, pierdo mucho más, porque he trabajado muchas más horas, evidentemente. Por lo tanto, desde un punto de vista material y económico, al abogado la mediación le interesa. El mediador, para el abogado, yo personalmente lo veo como un coadyuvante y no poco ni mucho como un enemigo, al contrario. En el mal de los casos, lo que voy a conseguir es que el cliente me venga mucho más relajado y ya puedes trabajar mucho mejor con el cliente. La experiencia también demuestra que la mediación, los principios de la mediación han gustado, han triunfado y que puede gustar más, hay más información y que puede triunfar más. Recordemos que en el año 2006 el Consejo General del Poder Judicial, en 6 juzgados de toda España, hizo la experiencia piloto. Yo tuve la suerte de que, junto con Isabel Tomás, la titular de Primera Instancia 18, encargada de la experiencia piloto, tuvimos una reunión en el colegio para decidir precisamente lo que decía Lidia, de en qué momento
remitimos a la agencia de mediación. Claro, pues estuvimos toda una tarde pensándolo. Entonces decidimos, hubo un consenso de decir, bueno, pues en la en el emplazamiento a la demanda y previo a la comparecencia de las medidas personales, vamos a citar a las partes, a invitar a las partes, entre comillas, para que vayan a esta sesión informativa. Bueno, pues un día hablando con Isabel al principio, me decía, es que oye, no te imaginas la que hemos montado, porque la gente viene aquí al juzgado, que qué es esto que he recibido aquí, que tal día tal hora tengo que estar mi cliente aquí, pero esto, ¿qué es esto? Y bueno, la gente se sorprendió. Y yo os diría que más del 80% de los letrados que recibían esto no sabían lo que quería decir, porque no sabían lo que era la mediación. Pero claro, después de ese año de experiencia piloto, pues evidentemente resulta que la mayoría de las mediaciones que se hicieron acabaron con acuerdo. Y que hubo más mediaciones positivas que negativas, y que se consiguieron más acuerdo. En Pamplona, por ejemplo, no voy a decir que fue a un 100% éxito la mediación, pero fue un tanto por ciento muy elevado. Aparte que en Pamplona, por ejemplo, hay una cultura de mediación muy importante. Se está instaurando pues, con unas bases y unas raíces muy profundas, cosa que podemos, evidentemente, hacer aquí también. Claro, yo antes comentaba también que la visión que tiene el abogado de la mediación a la visión que tiene el juez de la mediación son ópticas totalmente diferentes. ¿Por qué? Pues una razón sencilla, porque cuando el asunto llega al juzgado ya viene muy trillado. Ya viene muy trillado, a lo mejor ha pasado por muchas horas en el despacho, etcétera, etcétera. Y el quien realmente conoce toda la envergadura del conflicto es el letrado. El juez conocerá lo que los letrados quieran que conozcan. Entonces, claro, es muy importante la delegación extrajudicial, pero mucho más importante es que esta delegación la hagan los abogados. Cuando se inicia el conflicto, cuando se viene al despacho, el éxito profundo de la mediación puede estar en que no dependamos. Yo me alegro mucho que los jueces nos envíen a mediación, pero que seamos los propios letrados los que empecemos a enviar a la gente a mediación. ¿Hay supuestos en los que cabe la mediación? Evidentemente. Yo entiendo que hay dos supuestos claves en los que la mediación está mal para caso. En los casos de violencia y en los casos en que exista una superioridad psicológica por parte de uno sobre el otro. En estos casos, la mediación la pongo en tela de juicio. La pongo en tela de juicio porque puede implicar que ese acuerdo sea un acuerdo que se ha llegado por manipulación de una de las partes a la otra. Claro, en los casos de violencia está muy claro, en los otros casos de que uno es psicológicamente más fuerte que el otro, ¿cómo lo vemos? ¿Dónde está la frontera? Es una apreciación personal, no tenemos ninguna base científica ni empírica para determinar este señor tiene tantos grados, por tanto, es más fuerte psicológicamente, por tanto, no vamos a mediación. Pero claro, es un riesgo que evidentemente tenemos que asumir y tenemos que correr. También como abogado tengo que lamentar profundamente el desprovecho que ahora el legislador catalán está haciendo. En el libro segundo del Código Civil, en el proyecto del libro segundo del Código Civil de Cataluña, se habla de la mediación. Desde el colegio pues hemos hecho diversas enmiendas, etcétera, etcétera, hay unas cosas que nos gustan mucho, otras cosas que no nos gustan tanto, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa que nos ha preocupado muchísimo, pero muchísimo. Y es que se prevé la mediación y se establece, la mediación se regula para los supuestos de modificaciones de medidas o de controversias en el ejercicio de la patria potestad. Claro, lo que hemos pedido desde el colegio al Parlamento es que, oiga, nos parece bien esto, pero regulen ustedes la mediación desde el inicio del conflicto. Regulen esto desde que estalla la crisis, desde la separación, desde el divorcio, desde el cese convivencial, desde el principio. Porque si el principio está regulado, al final también está regulado. A mí, que hagan un cuerpo legislativo tan importante como es el Código Civil de Cataluña, que tenemos una oportunidad de oro para amoldar la norma social, o sea, perdón, la norma a la realidad social,
y que regulemos la mediación de manera coja, pues yo lo encuentro que es un parche a la mediación y es un flaco favor que se está haciendo a la mediación, ¿no? Y claro, en la segunda crítica que se echa al legislador es que está regulada de manera sancionadora la mediación. Y esto sí que no lo podemos permitir. Uno de los de las características principales de la mediación es precisamente la voluntariedad. Una cosa muy diferente es obligar a una primera sesión informativa, como bien decía Lidia, que esta obligación, entre comillas, de acudir a la primera sesión informativa es para que la gente sepa lo que es la mediación, y como bien decías, para que el letrado sepa lo que es la mediación, y a partir de ahí, si lo sabes y lo conoces, es libre de aceptarla o no. Y otra cosa muy diferente es que el legislador nos quiera regular diciendo de que, bueno, mire usted, si usted quiere interponer un procedimiento de modificación de medidas, pues por ejemplo, para rebajar la pensión a su mujer, usted tiene que acudir obligatoriamente antes a un proceso de mediación. Y si la otra parte, y si en la mediación no se llega a un acuerdo, usted pone el pleito, evidentemente se respeta la confidencialidad de la mediación, es decir, en los ciudadanos hay que decir, no se llega a un acuerdo por esto o por lo otro, el principio de la confidencialidad se va a respetar, pero claro, la sentencia que se dicte puede tener efectos retroactivos a la fecha de la mediación. Pues claro, es lo que una de las alegaciones que hacíamos al Parlamento era, oiga, es que esto nos van a bombardear la mediación. Porque claro, si yo voy a un proceso de mediación y no hay acuerdo, después la ley me dice que el juez tiene que dar una sentencia en que con efectos retroactivos hace un año o un año cuando inició el proceso de mediación. Claro, esta obligatoriedad, pues evidentemente puede ser peligrosa para la mediación. Y es una de las medidas que hemos hecho, repito, que hemos pedido que esto se quite, se suprima y que se regule la mediación desde el inicio del proceso. Cuando estalla la crisis matrimonial, cuando estalla el cese convivencial, que es cuando la mediación puede dar sus mayores frutos, que se regule en este sentido. Me dicen que estoy mal de tiempo. Quedan 5 minutos, un poco para compensar luego que hay espacio de debate. Vale, perfecto. Como anteriormente os decía, lo que es muy curioso, en Cataluña hemos sido los pioneros en materia de mediación y hemos sido invitados en muchísimas comunidades autónomas. Esta invitación no voy a entrar si es buena o es mala. Lo que sí que me fijo yo es que de la experiencia piloto que se desarrolló por el Consejo en el 2006, que se desarrolló en toda España, en juzgados, el balance ha sido totalmente positivo. Y con independencia de la regulación que pueda haber, que Cataluña la reguló de una manera, que el País Vasco la reguló de otra o Andalucía de otra, que eso es lo que menos nos interesa, lo que esto viene a demostrar es que la mediación como resolución alternativa al conflicto es buena y triunfa. Y parece ser, por los últimos congresos que hemos asistido, que ahora queremos mirarnos en el espejo de Europa, donde la mediación hace tiempo que es madura, hace tiempo que se hace, y parece ser que la estamos empezando a implantar. Por tanto, mi deseo es que, como anteriormente decía, que ojalá dentro de 4 o 5 años nos podamos encontrar con los estudios universitarios de mediación, que pongamos el parche, con todo respeto os lo digo, a la formación del mediador, que haya una formación específica, que esté reconocido como profesional totalmente cualificado y que la mediación como método alternativo a la resolución del conflicto, desde el punto de vista profesional del abogado, pues se mire primero con carácter previo a acudir a un juzgado. Gracias.